Muy buenos días a toda la gente que sigue siempre las transmisiones en vivo de Noticias Saltillo. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde el deprimido conocido como Valle Dorado, donde se registra la volcadura de este carro Chevy, Chevrolet Chevy, color blanco, con las placas FLF 6714. Pues el conductor de este vehículo se desplazaba a velocidad más alta de la permitida, como si vinieran ustedes de la Plaza La Nogalera para tomar periférico hacia el norte, y pues en la curva del deprimido pierde el control del vehículo y choca contra la cuneta de concreto, provocando que su vehículo pues termine volcado justo en la salida aquí del paso desnivel. Por fortuna pues ningún otro vehículo vino y chocó contra él. El conductor se encuentra ileso. En el lugar se encuentran personal de la humanitaria Cruz Roja con la unidad de rescate urbano y una ambulancia, quienes pues ya controlaron un derrame de aceite que se presentaba aquí en el lugar debido a la volcadura de este carro, y pues valoraron al conductor, pero no amerita el traslado a un hospital, ya que solo presenta golpes leves que pues no ponen en riesgo su vida. El conductor aquí se encuentra llenando la manifestación de los hechos y pues se va a quedar en el lugar a la espera de que arribe su aseguradora, pues para ver qué va a pasar con su vehículo y se cubran los daños que ocasionó al municipio aquí en el deprimido, como les comento, de Valle Dorado. Se encuentra cerrado por el momento la circulación de Periférico Lea de Poniente hacia Periférico Lea Norte, ya que pues está el vehículo atravesado aquí en la salida del deprimido. Entonces pues tome rutas alternas, y ahorita pues no hay mucho movimiento de vehículos, ya que pues ya es tarde, pero si usted llega a pasar por este punto, solamente disminuya su velocidad, ya que pues se encuentran en maniobras los paramédicos de la Cruz Roja, y en unos momentos más arribará la grúa para remolcar este vehículo y poder reabrir la circulación. Esta es toda la información que hay hasta el momento de esta volcadura. Está al pendiente en nuestras redes sociales, donde le llevaremos la mejor información policiaca que se registre en Saltillo y sus alrededores. Que tengan ustedes buen día, y yo lo estoy viendo en la próxima transmisión.